Saludos, Junior. Bienvenido aquí a las nuevas facilidades del Gogo Pediatric Institute. Adelante. Pues saludos, bienvenido aquí a nuestras nuevas facilidades. Estamos sumamente contentos y orgullosos de poder contar de vuelta con unas facilidades adecuadas para todos los niños y la familia en general. Es para nosotros haber estado un año completo en construcción y haber podido lograr un lugar, miren, espectacular para ustedes. Vamos a pasar por aquí, vamos a ver el área de las clínicas. Esta es sala de espera de... Aquí hay dos salas. Esta sala de espera es en conjunto. Es una sala de espera que es tanto para el área de subespecialistas como para el área dental. Aquí nos ofuscamos en que las personas puedan recibir el servicio rápido y en una misma área. Hicimos 11 cubículos para que los médicos cuando viniesen tuviesen espacio suficiente. Como vas a ver, todo es nuevo, todo es hecho a los mejores estándares de cuidado para la familia y para el niño. Hicimos 11 oficinas. Todas las oficinas, vamos a ver si no vaya a interrumpir a alguno de los doctores, ¿verdad? 11 oficinas que les preparamos los cubículos preparados para cada médico. Aquí el médico viene a brindar su servicio, que es lo importante. Nosotros nos ofuscamos en que cuando él venga tenga todo lo necesario para que él pueda brindar ese servicio y el paciente pues no tenga que estar saliendo de aquí para otros lugares, sino que reciba los mejores cuidados aquí. Seguimos, vamos a ver la parte dental. La parte dental es espectacular. Es un área que se trabajó con mucho cariño porque fue la única que no pudimos mudar a las facilidades provisionales y era la que de las más que necesitábamos que se abrieran, porque el cuidado dental que brindamos aquí es un cuidado dental que trabaja con niños con diferentes condiciones. Nos llegan niños con autismo, niños con... bueno, la doctora te va a explicar. La doctora, adelante, vamos por aquí. Jóvenes, se puede. Aquí vengo con mi amigo Junior Muñiz, que viene grabando. Esta es la clínica dental. Aquí está Génesis, la doctora Lacan, por ahí están las asistentes. Esto es nuevo. Como lo puedes ver, son 4 sillas completamente nuevas. Un equipo de radiología que las chicas les pueden mostrar. Pues contamos con 4 sillas, ¿verdad? Para poder atender a nuestros niños. Tenemos planas también para poder ver, ¿verdad? Sus necesitos. Contamos con dos asistentes súper buenas, cariñosa con esos pacientes, y dos doctoras, la doctora Baré y la doctora Lacan. Todo lo que van a encontrar en estas facilidades, en el área dental, es lo último en la tecnología y son espacios cómodos. Recibimos muchos pacientes con qué condiciones, porque le estaba tratando de explicar a Junior, nosotros recibimos muchos pacientes con diferentes condiciones, que ayer una madre, entre las cosas que me estuvo explicando Junior, es que ella estaba bien agradecida porque a otras facilidades que había ido, dentales, no le atendían a su niña porque su niña pues tenía una condición y no era, ¿verdad? Ella reconocía que gritaba, que se movía mucho, pero nadie le tenía ese cariño para tratarla, y aquí la había conseguido y me dijo, de aquí yo no me muevo, aquí yo me quedo. ¿Entre qué condiciones las doctoras ven? Pues mira, me han llamado, es cierto lo que dice, han llamado de todas clases de niños, todo tipo de condiciones. Aquí lo estamos atendiendo y son bienvenidos. Ahí estamos, seguimos, Junior. Vamos por ahí, vamos a coger un shortcut. Vente, vamos a cruzar por aquí. Aquí tenemos otra de las asistentes. Ahí está Glenitza, que ella se me esconde. Cuidado aquí con la bajadita. Vamos al banco de sangre, servicio mutuo. Que el banco de sangre lleva aproximadamente 8 años junto con la fundación. Es de las instituciones que llevan fielmente siendo aliados de la fundación, y pues mucha gente no sabe la importancia de donar sangre. Aquí están todos los lunes, por el momento están lunes, miércoles y viernes, de 8 de la mañana a 4:30, a 5 de la tarde ellos están aquí. Para todo el que quiera y pueda donar sangre, pues puedan hacerlo en nuestras facilidades. Tenemos la meta de poder abrir 6 días a la semana, de lunes a sábado, pero el momento son esos 3 días.
Pero la importancia de donar sangre, yo te voy a traer aquí una de las enfermeras para que le diga lo importante que es donar sangre. Junior, este es parte del equipo de trabajo de aquí, del Centro de Colección de Ponce, mis santos, mis torres. La pregunta, bueno, es más fácil que ustedes puedan explicar la importancia de la colección de sangre. ¿Por qué es importante donar sangre? Vamos a ver, ¿cuál de ustedes? Mira, realmente la necesidad que hay en este momento, a nivel de todo Puerto Rico, hace falta donantes de sangre debido a los abastos que están bien bajitos. Principalmente en los meses de verano, que las donaciones bajan mucho. Y tenemos pues estas camas vacías y lo que queremos realmente es que las personas donen. Pues eso quiere decir que tú puedes solicitarle a tu empleador, si trabajas en el gobierno, ¿verdad? Que te brinde, oye, si vas a donar sangre son cada 52, cada 56 días, o sea que en el año esas cuatro horitas te van a dar para donar sangre. Yo creo que no hay excusa para no querer algo que a ti no te cuesta, tú ponerlo a la ayuda y el servicio de otras personas. Y hay mucha gente que corre cuando es para un familiar, pero no saben que los abastos de sangre es para el uso de todo el mundo, para el uso de todos los hospitales, cuando surgen accidentes, condiciones operatorias. Así que es importante que tenemos, miren, este banco de sangre que está espectacular, aquí en las facilidades, cómodo, tienen ahí su área de tener sus galletitas y jugos y agua, que los muchachos las tienen ahí ready, y de lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde pueden venir a donar sangre.